יוונים יוונים יחפצו עלי, אזי בימי השמנים, ופורצו ארצות חומות ביט עלי, ודעימו כל השמנים, איי 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 יומים נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, ימי בינה ימי שמונה, קוו שירו בננים, בני בינה ימי שמונה, קוו שירו בננים. יבנים יחפצו עלי, אז הייבי מי השמנים. ופורצות חומות בגדלי, ותימו כל השמנים. יבנים יחפצו עלי, אז הייבי מי השמנים. ופורצות חמות בגדלי, ותאימו כל השמנים. ובבנות תרקנקנים, נסה נס לשושנים, בין הבינה ימי שמונה קבו שיר ובירננים, ובבנות תרקנקנים. Nacen es la Shoshanin, Benevina Yemeshmonakaboshiru Birnanin. Canción famosa que se canta para Hanukkah. y Hanukkah. Entonces, continuamos con um, nuestro Shiur que tiene que ver um, con la, las leyes de Kelly a las leyes de los Kelim, ¿no? los, los recipientes específicamente para vino, porque hemos hablado que el vino tiene el, el, eh, el poder de elevar la mentalidad de la persona, de acercarlos a Hashem a través del temor y la alegría a Hashem, etc. Cuando se, so, se toma en santidad, ¿no? Y cuando es una de las cosas que se toma en santidad, cuando este vino es kosher beracha para Seuda, pero una se hace kidush, se hace jadala, se hace Birgat etcétera. Ahora, todo esto que hemos hablado de olvidarnos del yo, de el yo-yo, ya no somos niñitos jugando con yo-yos. Y. Aquí todo esto tiene que ver con Hanukkah. Hanukkah. Y todo esto tiene que ver con Hanukkah. Porque el reinado de Malhut, Yaván, los griegos, Yaván, es la ide ideología anti-emuná la que no existe un creador o Hashem no está involucrado en estas cosas sí, ok, Hashem existe él creó el mundo, pero él no está ahora en control de por qué mi jefe me está gritando él no está en control de eso, o por qué este, este producto que compré, tanto que pagué por ello y resulta que ahora me estafó el vendedor y ahora no lo puedo revender, etc Hashem no está en control de eso, Hasbe, ¿no? la persona que piensa así Está negando que Hashem está en, en control de todo. Que porque Hashem creó el mundo entero y él llena todos los mundos. Y él rodea todo el mundo. Está, Hashem está en todo. Hashem está detrás de todo. Y esto tiene que ver con Hanukkah, porque como dijimos, la ideología griega comienza pequeña. La palabra en hebreo ya van. Yud, vav, nunzufit. Si se fijan. Comienza pequeña la ayuda, después, después viene una VAP, la ayuda es chiquitica, sí. Después viene una VAP un poquito más grande. Y después la anuncio que es más grande, comienza chiquita, pero progresa y completamente eh, daña a la mentalidad, a la inmunidad de la persona. Porque estos malvados griegos, ellos se pararon en contra de Israel. Para causarle que el olvido, el olvido de santidad, existe un olvido de santidad y un recuerdo de santidad y lo opuesto. Una de las cosas que habla Rabinatán es sobre el por qué no está prohibido hacer tatuajes. Y ahí él explica sobre el olvido de, de santidad y el olvido de, de lo opuesto. Y la memoria de santidad del opuesto. Quizás ahí daré un, un shiur ¿no? explicando eso. Es muy breve, pero el, el, el punto aquí es el olvido, olvidarte de las cosas buenas. Es muy fácil cuando una persona está pasando por una etapa, el yetter hará, la mentalidad antihémona, esta mentalidad griega, es olvídate de las buenas cosas que ayer me olvidé. Te hizo por ti. Olvídate de eso. Y concéntrate, enfócate en, en el problema. En vez de mirarlo con un buen ojo y decir, no, esta es una oportunidad de crecimiento. Y no me voy a olvidar de la grandeza de Hashem, de la alegría de Hashem. El agradecer Hanukkah es de recordar en santidad, recordar las cosas que Hashem ha hecho para mí. Y no olvidarlo. No olvidar mi la salida de mi train. No, no olvidar la ideología que trataron de hacer los, los griegos con nosotros. Y a Israel Hashem hizo un milagro ahí con el esfuerzo nuestro para para recordar y no olvidar que Hashem siempre está a, a, haciendo milagros para nosotros. Y es algo que tenemos que siempre estar recordando. Porque este reinado de Malván, de, de Laván, corresponden a estos ateos anti a esta ideología de... de eh, de anti de herejía que hay en el mundo. Y no estamos hablando de herejía completamente que niegan a Hashem solamente. No estamos hablando solamente de eso. También existe una, un nivel inferior de herejía, pero igual es herejía el pensar. Yo tengo la culpa. Yo... Hashem no está involucrado aquí. Hashem no me está demostrando nada. Es yo. Hashem no corre el mundo. Hashem creó el mundo, pero cada detalle no... Ese fui yo. Me, me cortaron la luz porque no pagué la factura. Eso es mi culpa. Eso no tiene nada, nada que ver con ayer. Ayer no te quiero mostrar algo. Me chocaron el carro. Ayer no te quiero mostrar algo. No, pero ayer no estaba involucrado ahí. Fue el hombre que estaba manejando que no sabe conducir. O fue esta persona que habló la Shona sobre mí. Por eso yo no, no me dieron la promoción. Una persona no conecta se olvida de Hashem, Has y quiere atacar ahora al Palo en vez de a la persona que está con el Palo, porque esta la esencia de esta impureza esta esta entre comillas sabiduría impura de estos griegos como dijeron nuestros sabios es que la persona tiene que olvidarse eh, de no, Hashem, no. No, no te olvides, no te estamos diciendo que, que hagas la Abodazara. Simplemente di que no hay porción para ti. Hay una porción para ti, Hashem. ¿Sabe? Hashem está en control de todo. No te estoy diciendo que, que no creas en Hashem. ¿Crees en Hashem? No estoy diciendo eso. No. Y ahí comienza la, la falsedad de esto. Es muy importante, Rabinathan explica el concepto de la verdad. Y la de y como estas tienen que ser una. Uno no puede creer en algo falso. Y cualquier cosa que es verdad, no uno tiene que creerla. Van juntas. Eso quizás es otro tema para otro chivo. En Hashem estamos desarrollando el tema. Y cuando Borja Hashem, el pueblo de Israel ha meritó a través de la valentía. De los Hashmonim, no sé cómo dice esa palabra en, en español, Hashmonaim, los Hashmonaim, una familia, un grupo de personas, ellos tuvieron la, el triunfo en contra de los Yavanim, tomaron valentía. Aquí no vamos a, a dejar que ya sigan con esta, esta impureza. ¿Y qué pasó? Toma, a través de su valentía pudieron ganar esa, esa batalla. Hashem no peleó la batalla por ellos. Ellos no se quedaron ahí. ayer oraron toda la noche y de repente cayeron fuego del cielo. No pasó así. Pudo haber pasado, pero no puedes depender solamente de la fe. Tienes que actuar. Tus acciones tienen que mostrar y respaldar esa fe y viceversa. La persona se levantó en contra de los griegos y Hashem ahí hizo el milagro. Los pocos. Pudieron triunfar contra un ejército un imperio de Grecia. Y hasta hoy en día no, no existe Grecia. Están en la bancarrota. Eh, lo único que queda es sus filosofías falsas. Y una ensalada griega. Eh, lo único que queda. No sé. Aquí en Israel Israel. Eh, puedes con, y viajar a, a Grecia por 100 dólares. La economía está muy mal. Lamentablemente, ¿no? Estos imperios no existen hoy, pero la, la fuerza espiritual detrás, esta, esta filosofía y esta negación del Creador y de la fe, de la Santa Fe, fe en Hashem, fe en nuestros sabios, fe en la Torá, fe en ti mismo, toda clase de herejías proviene de aquí. Es la fuente espiritual, incluso de la filosofía griega. Por eso es que arabes no habla, creo en Cijotarán, habla en varios lugares: en Cijotarán 5, en Cijotarán 102, eh, 50, 200. Hay tres o cuatro lugares en Cijotarán donde Rabinájuel habla en contra de la filosofía. La importancia de no mirar en esos libros, no pensar así, daña a la mente, daña la fe de la persona. Y el pueblo de Israel encontró un kankan, -kan, un minotar kan -kanin, este, una jarra con el sello del kankador. Que este aceite representa el razón de la persona, el, el, la voluntad de la persona, la voluntad santa, el deseo santo de hacer la voluntad del Creador. Como está escrito... Yehav, Vetovel como está escrito en tefarim 33, que, um, que él, Asher, el, el, la tribu de Asher, está agradado de poder sumergir sus pies en aceite. Y ahí explica Rashi sobre esto. Eh, en el versículo de Isaías 10, el, el versículo 27, ellos, el, el yugo fue roto sobre ellos a través del, del, del aceite. Uh, aquí R Rashi explica sobre amel rey Isquiao, que es eh, mal traducido por eh, personas de, que no creen en Tedikim. Vamos a dejarlo así. Um, el rey Iskiao es mal traducido por el, el, los grupos cristianos como diciendo que, que Hashem es Dios. ¿no? Y eh, que uh, Pele Yoetz, eh, el Gibor, este, este personaje, va a ser llamado un gran consejero, un, uh, uh, un, un Dios fuerte. El, el nombre Hizquiao es fuerte Dios. Eso es lo que quiere decir el nombre es No sé cómo se dice Ezequías No sé cómo se dice ese nombre en español. Hizquiao, Hazak, ya. Es el nombre este. Y este rey, que fue un, un rey muy, uh, muy justo, muy recto, él, eh, él estableció mucho eh, el estudio de Torah. Dependía mucho del creador para las guerras, pero el estudio de torá y la fe, la, la acción que ellos tenían con las conquistas que tenían, el, el, la fe y la, la determinación de estudiar Torah, eh, dice que durante su reino no, no existía ignorantes en torá, todo el mundo estudiaba Torah. Y esto tiene que ver con el razón. ¿no? El razón, la voluntad, el deseo de hacer la voluntad del Creador. Porque la esencia este de este santo deseo es, eh, es de elevar este aceite. Por eso es que en Hanukkah estamos elevando, incrementando el aceite. Una, un día, dos. No estamos, como dice en la casa de Shammai, disminuyendo. Ocho, siete. No, es uno, dos, dos velas, tres velas, etc. Esta revelación de la voluntad del Creador tiene que ver con el, los días de Hanukkah que hemos hablado. Hashem desea que yo incremente, eh, incremente en santidad, incremente y agrande, agrande mi, mi vaso, mi recipiente. ¿Quiero más? Más, miren, aquí hay un vaso. Una no diferencia, analogía, para que lo podamos entender. Es un vaso exagerado, ¿no? Eh, en los Estados Unidos esto es un vaso normal. Uh, yo me acuerdo cuando vivía allá, esto era visto como un vaso normal, no era exagerado. En Israel, alguien tiene un vaso así y saben que ese no es de aquí. Ese no vive aquí. Ese, ese lo trajo desde los Estados Unidos porque es una exageración de vaso. Pero en los Estados Unidos esto es no estoy exagerando, es un vaso normal. ¿Ok? Y aquí, en este Israel, tenemos un, Los vasos son así. Un poquito más grandes, quizás, pero esto es un vaso normal aquí. Hashem quiere que tengas un vaso así. ¿Ok? Así que esto vamos, disculpen la, la exageración, pero. Um, eso nos muestra la, el materialismo ¿no? que hay, ¿no? la realidad. Con una, una persona uh, llega de los Estados Unidos a Eres Israel y, y ve esto, y, ¿qué es esto? Esto para que se enjuagarme la boca. Yo me acuerdo que cuando llegué hace ya casi siete años a Eres Israel, para con, mi, con mis hijos y eso, le di a mi hija menor, tenía dos añitos ¿no? ella en ese tiempo, un año y medio, algo así. Y le di este vaso. Estos vasos son muy finitos, muy, muy finitos. Pero ya en Israel ya uno está acostumbrado a esto. ¿no? La persona que no es de aquí ve este vaso y lo ve muy finito. Pero aquí esto es normal. Y yo me acuerdo que le doy un vaso de agua a ella. Y ella cogió el vaso y está acostumbrada a vasos fuertes así, como este, plástico duro. Y ella agarra el vaso así. Y se le cayó el agua, ¿no? porque lo, lo, lo apretó muy fuerte. Pero, volviendo a la analogía, eso es un punto aparte, ¿no? Volviendo a la analogía. Aquí tenemos dos vasos. Yo quiero recibir aquí un litro de agua y yo tengo 100 mililitros de recipiente. ¿Acaso yo puedo echar este vaso aquí, este, el agua que está aquí, que quepa en este vaso? Imposible. Es demasiado. No, se están quemando las últimas velas de Hanukkah. que están escuchando eh, son las últimas velas. Las últimas, poco aceite que hay. Entonces, cuando yo tengo Hashem, la voluntad de Hashem es que yo tenga esta cantidad y más. Pero yo, yo tengo una cosa llamada Ribuishamen: demasiado aceite para este recipiente. Ese es el problema de las personas. Que quieren estudiar kabbalah, especialmente para los no judíos, le atrae tanto el, la idea, el concepto de yo quiero, yo estudio, se enorgullecen de estudiar kabbalah. No está, la kabbalah no es mala. El problema es de dónde la está sacando. ¿De dónde está sacando la kabbalah? No, yo tomo un curso online, un curso online y no tienes recipiente. Tú no tienes recipiente para, para aguantar eso. Tú tienes agua hirviendo que en este recipiente grande, fuerte, el agua hirviendo no lo va a derretir. Pero le echas ese recipiente, esa agua hirviendo, que está llena, un litro casi, lo echas aquí y te va a derretir el vaso. Este, este vaso es muy, muy finito. Te lo va a derretir, te va a echar a perder tu recipiente. Te estás haciendo daño, amigo. No entiende. La persona que, que cree que cuando pide un consejo, no yo, yo estudio Kabbalah, yo estudio esto, yo, yo estoy guardando Shabbat. ¿Tú, tú no eres judío. ¿Cómo puedes estar guardando Shabbat? No tienes recipiente para hacer eso. Además de que es una prohibición para un judío guardar el Shabbat. Lo hemos dicho varias veces. No, pero eso no puede ser así. Yo no veo ningún lugar en la Torah donde dice eso. Está bien, no es que el problema está en la Torá, el problema no está en los sabios, el problema está en que tu recipiente no está desarrollado para entender ese tema, porque no lo has estudiado. Reconoce que no lo has estudiado, eres ignorante en ese tema y se sé sabio, sabio y aprende. No le eches la culpa a la Torá, a Hashem, a los sabios. Si Moshe hoy... Se aparecería y te dijera: Mira, amigo, tú no eres judío, Hashem te ama, Hashem te quiere acercar, pero ahora no te mandó Hashem. En ningún lugar yo recibí de Hashem que toda la humanidad tiene que ahora guardar Shabbat. Eso es: Venid, venid, ven Israel entre yo y el pueblo de Israel. Si tú no eres parte de Israel, tú no puedes guardar Shabbat. Si Moshe Rabbe no te dijera eso. Te atreverías a ir en contra de sus palabras? No. Entonces hoy en día existen tzaddikim y justos y codificadores de la ley judía y nos dicen claramente algo que recibimos de Moshe hasta el día de hoy: un judío no puede guardar shabbat. Tan sencillo como eso. Dicen nuestros sabios que cualquier persona que iría en contra de los tzaddikim de nuestra generación también iría en contra de Moshe Rabbeinu igualito que Korach. Es tan sencillo. ¿Quieres celebrar Shabbat como un judío? Haz una conversión. Pero no, 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 puede no, Shabbat. Eso lo hemos dicho varias veces. Eso es un ejemplo. Eso no, es el punto de punto este, esta esta ¿okay? es Eso es un ejemplo. El punto aquí es de, de darles la, a entender que que tienen que Para el recipiente para recibir cualquier cosa. Entonces hay personas que otra vez quieren Estudiar matemática avanzada de universidad y tienen un nivel de preescolar de matemática. Eso te va a hacer daño. Va a hacer daño. Ay, ay, me acuerdo que hace años vi una película. Se... No me llames, ¿cómo se llamaba la película? Vi una película cómica donde había un señor que era analfabeto. Y su amigo le quería enseñar el alfabeto. Entonces, ¿qué hace? Se le muestra la letra A. Y el hombre se queda, wow, la letra A, ¿no? Ok, la letra A. Ok, ya la captaste, entendiste la letra A. Sí, la letra A se escribe así. Ok. Ahora te voy a mostrar la letra B. Y le muestra la letra, la letra B. Y el hombre está un poquito ya, no puede procesar, su mente no, no está desarrollada, no ha hecho ejercicio para poder entender estos dos conceptos. ¿Lo entendiste? Creo que sí. Okay. Y ahora te voy a mostrar la letra C y el hombre ni siquiera le mostró la letra C y ahora el, el, el estudiante en alfabeto se levanta y empieza a gritar. Y dice, ¿qué quieres? Que explote mi cerebro. Yo no puedo procesar eso. Ya no me, no me hables más. Mañana continuamos. A y B es lo único que puedo obtener hasta ahora. Es así. ¿Cuántas personas no eh, han dejado de hacer ejercicio, digamos? 30, 40 años. Una persona que tiene 40 años. Hace 20 años no corre, no hace nada. Y quiere comenzar, un está viendo un, un video en YouTube de cómo hacer ejercicio, cómo ponerse en forma otra vez. Y le dice una advertencia, cuidado. Si usted no ha hecho ejercicio en tanto, tanto tiempo, le recomendamos que comience poco a poco y vaya avanzando y no trate de correr una milla. ¿Qué hace la persona? Ignora. Se cree que toda... tiene un cuerpo de 40 años, pero se siente como que tiene 25. Comienza a correr y qué pasa. Se jala los músculos, le empieza a doler la rodilla, eh, el corazón está mal. Eh, eh, toda clase de problemas, porque no tienes recipiente. Tu cuerpo no lo has desarrollado y has creado el recipiente para poder recibir ese, ese esfuerzo físico que está pidiendo tu mente que tu cuerpo haga. Entonces, eh, quieres que haga esto y tienes esto. Tienes una bicicleta y quieres que esta bicicleta vaya 100 millas por hora. ¿Se va a dañar las ruedas? Las ruedas no están diseñadas para eso, para ir a esa velocidad. Eh, este, podemos dar cientos de ejemplos así. Lo que sí está, cada ser humano tiene la capacidad de, de hablar con Hashem. De hacer it de trabajar en sí mismo, de renovar su fe, de trabajar en, en reforzar su fe. Eso es una mitad que todo ser humano tiene la obligación de hacer. Eso no lo quiere hacer todo el mundo, lamentablemente. Preferimos estudiar Cabalá y hacer aquello y no queremos hacer lo que en verdad vale la pena hacer, que es hacer los recipientes. Todo esto tiene que ver con... Esta idea de Yaván, de los griegos, ¿no? de filosofía, eso. Preferimos la sabiduría antes de el recipiente. De nada te sirve tener esta cantidad de agua si tienes este recipiente. Lo más que vas a poder es hacer así. Pero no vas a poder tomar directo de aquí. Ok. Right. Continuamos. Todo esto, como hemos dicho, tenemos que depender de que este aceite fue encontrado de dónde con el sello del coengetor. Esto habla aquí Atan, la importancia de tener la fe en los sadhikim, específicamente los sadhikim de nuestra generación. Tan importante, la persona no pretender que puede entrar en un barco y navegar sin un capitán. Si sí, de consejos, la persona necesita una, una, una brújula, por decirlo así. Ya yo fui por ese camino, mi amigo. Ese camino no, es, no te conviene. En cualquier cosa, vas a abrir un negocio, quieres consejo legal, quieres consejo de salud, hablas con tu médico, hablas con tu abogado, hablas con una persona que está en ese negocio, hablas con el banco para ver qué clase de préstamo puedes recibir. Se busca consejo para toda clase de cosas, pero cuando tienen que ver con lo espiritual, la persona dice, no, yo voy a leerlo, yo voy a leer la ley. que necio, ¿no? Una persona que tiene la habilidad de obtener un abogado y hacerle todas clase de preguntas y clarificaciones para lo que quiere hacer, y decide no pagar los 100 dólares al abogado o lo que le cobren, y va y busca en la librería la ley y la trata de interpretar por sí misma. ¿No estudiaste eso? No te recomiendo que hagas eso, eso es un mal consejo. Vayas y compras una casa sin, sin un abogado, sin inspección, eh, y la persona ciegamente va, la, paga el dinero, no, no pide consejo, resulta que pagó doble por la casa, la casa estaba infestada con termitas, con toda clase de, de, de problemas estructurales, y no cogió consejo, no buscó consejo. Necio, ¿no? En lo espiritual, cuanto más lejano una persona, tiene que buscar consejos. Los consejos están, el chat que está ahí para, para dar el consejo. Él lo que quiere aconsejar. Busca el consejo. Pide a Hashem que te ayude a encontrar una persona, un líder espiritual que te pueda aconsejar. Eso es tan importante y esta es la idea. Así es como ocurre: mirar, la persona encuentra este, esta vasija. De aceite del, del Tzadik, con el sello del Tzadik, y va y hace el milagro. Ocurre cuando yo actúo, hago un cambio. Tiene que haber un cambio aquí. Este, este imperio griego no puede más. Ya, no más. Estamos de, determinados a hacer un cambio. Se levantaron, Hashem hizo el milagro. El cambio comenzó con la, la actitud de ellos. Después no tenemos aceite, pero vamos a hacer con lo poquito que tenemos, vamos a hacer. Incluso cuando estás cansado, hoy no tengo energía para leer más. Tómate tus 10 minutos y lee, lee, aprende. Ay, hijo de tú, estás cansado, lo sé, pero por lo menos haz un octavo de lo que puedes, haz algo, comienza con una sola vela, está bien. Hashem te va a ayudar. El acto de, de comenzar. Deja el yo-yo, deja de pensar en los demás, enfócate y trabaja en ti, y vas a ver cambios de verdad. Vas a ver cambios. Pero la persona tiene que estar dispuesta a hacerlo. Todo esto tiene que ver con las leyes de Brit Milá. Brit Milá tiene dos pasos. El, el Yodí está ordenado en la mitzvah de Brit Milá. ¿Qué es Brit Milá? Remover el prepucio y también separar la membrana que está debajo. ¿Okay? Todo Israel, todo Yudí tiene esta obligación de revelar el pacto del creador tiene con Todo esto tiene que ver con ocho, porque Hanukkah son ocho días y el Brit también es ocho días. Después del octavo día es que se hace esto para mostrar. Que no somos como estos ateos que dependen de la naturaleza. Todo es natural. No existe un creador. Eso es falso. No. Yo dependo del creador. Y existe la fe. Y voy a renovar mi fe. Y voy a hablar con Hashem. Porque la persona que cree en Hashem. Habla con Hashem. Como dice el Salmo 89. El versículo 2. Y daré a conocer mi fe en ti con mis labios. Voy a hablar, la persona que cree en Hashem habla con Hashem. No es, un, no, no es suficiente creer que hay un creador y ya. Hay un creador y él está en control de todo, incluso esto. Y lo puedo ver con buenos ojos, puedo cumplir su voluntad. Y cuando yo estoy decidido a cambiar, Hashem me va a ayudar. Pero el cambio tiene que venir de mí, el deseo de cambiar. Y esto es de ir en contra de la naturaleza. Tengo que romper la naturaleza, que la naturaleza es que el niño nazca con prepucio. Pero al octavo día Hashem dice, no, tienes que remover esa ideología de naturaleza. Yo estoy en control. Y cuando hacemos esto y cortamos ese prepucio que simboliza las clipot, las fuerzas del mal que tratan de cubrir el pacto de Hashem, Tratan de hacer pensar que no, el hombre ya es perfecto, no necesitas ayer. Hashem. Ayer Hashem no necesita nada tuyo, tú no tienes que cambiar. Ayer está en control de esta circunstancia. Cuando la persona comienza a cambiar esto y revelar la voluntad de ayer, a través de esto es que podemos revelar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene de a través de, de guardar el pacto, ¿no? la, la pureza sexual cuando la persona está es un perver, perverso, está pensando en cosas inapropiadas, mirando imágenes que no debería estar mirando y, y mirando la mujer igual escuchando música inapropiada, vestiéndose inapropiadamente, hablando con hombres tiene que ver santidad cuando tenemos esto se completa la verdad y a completarse la verdad, se completa la emuná porque la emuná y la verdad dependen una de otra. Como voy a hablar en otro show, que es, es algo bastante, un tema separado, muy, muy importante. Lo esencial es saber que la verdad y, um, y la emuná dependen una de la otra. Son inter interdependientes. Esto. Eh, esto es tan. Hay mucho más de que hablar uh, sobre estos temas. La verdad es que no, no quiero revelar todo lo que está en esta lección. Excelente lección. Pero o sea, no quiero a, a profundizar mucho en lo que dice aquí Rabinata, no es para todo el mundo. So sacar lo esencial pero no es uh, yo, yo conozco la, la audiencia no es no es para todo el mundo eh, aquí habla de cosas un poquito más profundas y no es ideal no aplica a todo el mundo uh, lo esencial es no dejar que la, la las fuerzas del mal estas que, que principalmente es esta anti no dejar que eso dañe nuestra mente tener bien claro que existe un creador y él me ama y él está en control de todo y todo lo que pasa es para yo desarrollar mi vaso y lo cambie por algo más grande y eventualmente al tener un vaso más grande Hashem naturalmente lo va a poder llenar no te preocupes esa parte Hashem se va a encargar esa parte tú te ocupas de la tuya pídele a Hashem por ayuda y comienza a hacer cambios Ejemplo, y podemos dar cientos de ejemplos. La persona tiene un problema de levantarse temprano. La Tzvi Ari Rosenfeld Zal dijo, se llama Tzvi Ari, este Rav. Tzvi Ari, Rosenfeld es el apellido. Zal es, se dice, es un acrónimo de Zadik Libraja, o Zikaron Libraja, que su memoria sea bendita. As, el rabino Tzvi Ariel Rosenfeld Zal. Lo dije rápido, entonces quiero. Uh, me acuerdo, una vez dije el nombre, alguien me preguntó que, ¿qué, qué fue lo que dijiste en este minuto. Uh, este rab, era Tzvi Ariel Rosenfeld Zal. Él dijo, alguien le preguntó, era una persona que, que tenía consejos muy prácticos. Nada, esto. Me aunque sabía, era un experto en Kabbalah, no estabas aquí. Hay personas que te hacen preguntas, toda clase de preguntas. Yo fui a un día a una sinagoga y alguien me miró así, así y me dijo esto: ¿Por qué será? Yo le, pregunto, yo le Y me hicieron esa pregunta una vez. Y yo, no sé, ¿qué quieres? ¿Que te dé una explicación inventada? No, no sé qué clase de preguntas es esa. ¿Cómo yo estoy supuesto a saber por qué esa persona te hizo esa pregunta? No sé. Yo no, yo no soy místico, no, no estoy dando preguntas. Eh, respuestas místicas. Alguien me, me, me preguntó que tuve este sueño, sueño así así así, ¿por qué, por qué es que tuve ese sueño? No sé, quizás comiste, no sé, comiste espagueti por la noche. ¿Cómo estoy supuesto a saber por qué está aquí, qué estabas pensando el día entero? No sé. Los, ahí me preguntaron eso y yo le dije que les respondiera que no interpretamos un sueño. No. No estamos con esa, esa clase de misticismo. ¿no? Anyway, el punto. Eh, a él le hicieron una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es, el, cuál es la segunda, el, el, la receta espiritual? Por decirlo, la segula se puede traducir como receta espiritual. O algo que se puede hacer para tener éxito en esto o ¿Cuál es la receta espiritual para la segula el secreto para poderme yo levantarme temprano en la mañana. Y él dijo, acostarse temprano. ¿Quieres levantarte a las 5 de la mañana? No te puedes acostar a las 1 de la mañana porque no vas a... 4 horas no es suficiente para tu cuerpo, vas a necesitar más. ¿Te quieres levantar a las 5? Acuérdate a las 9, 10 de la noche. Ya 7 horas de dormir es suficiente. Tienes que darle al cuerpo el tiempo para adaptar. Entonces, la persona quiere levantarse a las 5 de la mañana, pero después le pide a Hashem, ayúdame a levantarme a las 5, por favor. Hashem. Y Hashem te levanta de un milagro, te levanta a las 5 y te quedas dormido. O Hashem no te levanta y ahora te enojas a porque no te levantó. Pero, ¿por qué te acostaste a las 12 de la noche? ¿Por qué no te acostaste más temprano? Tienes que hacer de tu parte. No, pero la cosa es que yo me acosté en la cama a las nueve y no podía dormirme. Cuando vine a ver a las 1 de la mañana todavía estaba despierto, no podía dormirme. Sí, claro, porque estabas viendo televisión, o estabas en la computadora y tus ojos estaban, ya alteraste el balance químico en tu cuerpo y no puedes dormir, tenías las luces encendidas en tu casa y ahora quieres de un momento a otro apagar las luces y dormir. No funciona así. Tienes que hacer un esfuerzo, no tomar café, etcétera. Hay muchas variables aquí. El punto es, tienes que hacer tu parte y tener paciencia y al mismo tiempo pedirle a ella. Mira, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. El otro día estaba estudiando ya está oscuro, haciendo mucho más temprano, a 5 de la tarde ya es oscuro. Y a esta época del año aprovecho durante Shabbat, el viernes por la noche, cuando se comienza la cena mucho más temprano de lo normal, y cuando ya los niños están durmiendo, eso, hay un tiempo que normalmente durante los días del verano no tienes, porque los días son más largos en el verano. En el invierno es lo opuesto, entonces tienes más tiempo en la noche para estudiar Torah. Y estuve estudiando, eran como hasta la 1 de la mañana. Tenía que ir a la sinagoga el próximo día, pero estudié un buen tiempo ¿Qué pasa? Hashem, eh, yo sé que yo no hice mi parte, me quedé hasta la 1 de la mañana estudiando. Ahora me voy a dormir. Por favor, ayúdame a levantarme temprano. Para poder estudiar Torah, que me gusta estudiar antes de ir a la show. Para poder estudiar Torah, yo quisiera estudiar media hora, 45 minutos antes de los rezos. ¿Y qué pasó? Le pedí a Jim a cierta hora levantarme. Y abro los ojos y eran justamente dos minutos después de la hora. Le dije a Jim a cierta hora y me levantó. A Jen. Y lo primero que salió de mi boca es una sonrisa. Motean y Lefaneja y gracias a Jim. Gracias a Jim por levantarme. Me, me arreglé, me levanté, desperté a mis hijos para... Que ellos se demoran más tiempo, quieren desayunar, etc. para que vayan conmigo a la sinagoga. Pero pude, eh, pude estudiar el tiempo que quise, ir con tiempo a la sinagoga. Eso funciona. Pedirle a Yahya, pero haz tu parte también. No dependa de milagros. Eso no va a pasar todos los días. Y no te frustres cuando no pase. Tienes, o sea, el punto que quiero dar es. Tienes que hacer tu parte. ¿Te quieres levantar temprano? Pídele a Shen que te ayude. Pero haz tu parte también y acuéstate temprano. Come las comidas adecuadas, no estés tomando té o café muy tarde, cafeína, etc. Y acuéstate, las actividades tuyas una o dos horas antes, tienes que hacer cosas que no estén con las luces encendidas, películas, viendo televisión o computadora, cosas que, que dañan el reloj interno de tu cuerpo. Y ahí tú vas a ver los resultados. Lo mismo pasa con "Ayúdame a perder peso". Muy bien, ¿quieres perder peso? Tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio. No es solamente "Ayúdame a perder peso", sino si tu fe está, pero tus acciones es, es, están yendo hacia aquí tu fe está yendo hacia aquí, no vas a ver resultados, no va a haber cambio. ¿Quieres cambio? Tienes que hacer algo diferente. Es un punto muy importante que ¿Eh? Con esto terminamos este show. Eh, eh, espero que lo pudieron apreciar. Uh, les repito, hay mucho más aquí de que hablar. Pero eh, creo que el punto principal lo, lo pudimos entender. Quieres incrementar, tienes que olvidarte del yo-yo, pensar en los demás y pedirles a Shem para tener un recipiente así. Y también que tus acciones demuestren esto. A ver, que en sí. el son que podemos ver cambios reales en nuestras vidas. Shabuatov.